Bienvenidos a una nueva edición de Poker Sports News y esta no es una edición más, es una edición muy especial porque estamos cumpliendo 100 programas. Así es, tendremos notas destacadas que nos acompañaron hasta acá en un momento muy especial, lo más importante hasta aquí. Y por supuesto también tendremos muchas sorpresas que hasta nosotros nos hemos sorprendido y esperemos que la disfruten. Para comenzar, escuchamos los títulos del día de hoy. Poker Sports News cumple 100 programas y revivimos algunos de los mejores momentos de nuestra trayectoria. Además, compartimos nuestra alegría con el cálido saludo de nuestros televidentes. La suerte en tus manos. Está en pleno rodaje la película y te presentamos las entrevistas exclusivas a Diego Dubkowski. Revivimos las mejores entrevistas de estos 100 programas. Jason Mercier ha conseguido su segundo brazalete de las World Series of Poker después de ganar el evento de $5,000 Pot Limit Omaha Six Max. Y como siempre, contaremos con la agenda con los torneos más importantes de la región y el mundo. Bien, comenzamos entonces con una entrevista exclusiva que realizamos al productor Diego Dubkowski de la película La Suerte en Tus Manos. Esta, como ya saben, se estuvo grabando en el fin de semana último en el City Center Rosario y allí nos adelantó parte de la historia y de cómo se vincula esta con el mundo del póker. Bueno, estamos filmando La Suerte en Tus Manos, que es una película que dirige Daniel Burman, protagonizada por Jorge Drexler, músico uruguayo, Valeria Bertuccelli, Luis Brandoni, Norma Leandro y participa Gaby Schultz, también en su primera aparición en el cine. Bueno, y es una película, es una comedia romántica, digamos, donde el tema del póker es muy importante porque el protagonista es un jugador de póker. Y bueno, esta es un poco la propuesta. Estamos filmando ahora, digamos, en junio. Terminamos de filmar a fines de julio y la película está pensada a estrenarse en febrero. Y hoy al rodaje filmamos unas escenas de un satélite que juega el protagonista, clasificatorio para un torneo más importante. Y hoy firmamos la mesa final de ese satélite. Bueno, City Center, digamos, cuando lo conocimos nos pareció que no podía ser otro lugar en Argentina que no sea City Center. Y aparte, digamos, es un socio estratégico, fundamental, nos han dado un apoyo increíble. Es invalorable realmente poder firmar en City Center. Y estamos sumamente agradecidos. Continuamos con este programa especial dedicado a celebrar las 100 ediciones de Poker Sports News, pero ahora vamos a dejar los festejos por un instante porque el miembro del Team Pro de Poker Stars, Jason Mercier, ha conseguido su segundo brazalete de las World Series of Poker después de ganar el evento de $5,000 Pot Limit Omaha Six Max. El torneo contó con las figuras más importantes del póker internacional. En la lista de eliminados se pudieron ver nombres como el de Joseph Cheng, David Benefield, Tom Dwan, Vanessa Selbst, Eric Lindgren, David Ulliott, Chris Moorman y por supuesto muchos otros más. El mano a mano final lo disputó contra Hans Winseler de Estados Unidos y la mano definitiva llegó cuando Mercier consiguió completar su proyecto de escalera en el River, llevándose su segunda pulsera y un premio en metálico de casi $620,000. Esta victoria se suma al gran año de Jason, quien ya ha ganado el Champion of Championship y el High Roller del North American Poker Tour de Mohegan Sun, unido también a una mesa final en el High Roller del Poker Stars Caribbean Adventure. Sin lugar a dudas, Jason sigue haciendo méritos para ocupar el lugar que ocupa dentro de la elite del póker mundial. Ahora sí, continuamos con los festejos por esta edición especial de los 100 programas. Hola, primero felicitaciones por los 100 programas de Poker Sports News. Bueno, hemos tenido la suerte de poder ser partícipe de ellos y bueno, es un excelente programa y esperemos que sigan por la misma senda. La verdad que los felicito, día a día han mejorado de una forma espectacular, lo veo en mi casa, no me pierdo ningún programa y bueno, 24 horas de póker no es suficiente, más también quiero. Felicitaciones a Poker Sport con sus 100 programas, la verdad está muy bueno y lo vemos todo, en realidad todo lo que podemos hacer póker lo vemos. Les mando un saludo muy grande a todos los chicos de Poker Sport News, felices 100 programas y bueno, por muchos más. Muchas felicidades por los 100 programas, Manu y Luciana. Beso grande de Poker Argentina. Mando un saludo a Poker Sport News en festejo de su 100 programa.
Bueno, que la pasen bien y que sigan como hasta ahora, que vienen muy bien. Quiero felicitar a Poker Sport News por los 100 programas. Los felicito por los 100 programas. Muchas felicidades, la verdad que un placer tener un noticiero de la calidad profesional que ustedes tienen y la calidad humana, más que nada, ¿no? De todo el grupo, de los que están atrás de cámara, de los conductores, de todos, así que un saludo muy grande de todo City Center. Felicitaciones por los 100 programas a Poker Sport News, y la verdad que los felicitamos nuevamente por, bueno, tener la cobertura de los torneos más importantes del país. 100. Poker Sport News, 100, 100 programas. Un saludo para Poker Sport News en su cumpleaños. No, quería agradecerles un saludo muy grande por estos 100 programas que cumplen, es un emprendimiento que arrancó y bueno, que ya hemos llegado a los 100, así que muchas felicitaciones y ojalá que sean muchísimos programas más. Un saludo muy grande para la gente de Poker Sport News. Bueno, quiero saludar a los chicos de Poker Sports News, a Luciana y a Manuel, que nunca me acuerdo el nombre de Manuel, pero bueno, Manuel, los felicito por el programa. La verdad los veo siempre, me informan de todo, sobre todo de la guía de los torneos, que me encanta eso porque siempre estoy perdidísima con eso. Bueno, un beso grande y felicitaciones. Un saludo para toda la gente de Poker Sport, los felicito por los 100 años y que cumplan 100 años más, la verdad que se lo merecen. Bueno, un saludo para Poker Sport, los felicito por los 100 programas y espero que cumplan 100 más. Poker Sport News, feliz el 100 programas, espero que sea la expectativa de este programa, el objetivo de, como todos los jugadores de póker, haber cumplido algo que les haya sido satisfecho en estos 100 programas. Aprovechar a saludarlos a todos, tengo muchos conocidos ahí, y desearles, bueno, muchos aniversarios más. Bueno, primero que nada, felicitarlos a ustedes por los 100 programas que cumplen, darles las gracias por acompañarnos en todo este emprendimiento que hemos logrado que cada vez crezca más, gracias a ustedes, por supuesto, también, y esperemos que cumplan, no 100, 200 y 300 años, y a la par de nosotros también. Un saludo muy grande para toda la gente de Poker Sport por darnos siempre este apoyo, por los seguimientos, por todo lo que nos brindan. Es muy lindo tener un canal de póker las 24 horas y un programa tan importante que nos inviten y nos den protagonismo a todos nosotros que amamos este deporte. La verdad que es fabuloso el canal, hacía falta un canal de póker, son muy masivos este último tiempo el póker acá en Argentina, así que buenísimo, está buenísimo la idea, así que felicitaciones y saludos. En primer lugar, muchas felicidades por los 100 programas, espero que sigan muchos más. Gracias por todo lo que hacen por el póker nuestro y nada, quédense ahí mirando Poker Sport. Muy bien, y luego de los saludos de nuestros seguidores y fanáticos, vamos a la agenda con los torneos, como siempre, más importantes de la región y el mundo. El 1 de julio en el Casino Victoria, en Entre Ríos, tendrá lugar el torneo Revista Hombre. El evento comenzará a las 15 horas y el buy-in será de 4.000 pesos argentinos. El Chile Poker Tour comienza julio a pleno póker. El 1 de julio a las 12 horas del mediodía en Valdivia, Chile, tendrá lugar una nueva etapa del Tour chileno. El valor de la inscripción será de 160.000 pesos chilenos. Ya comienza el Main Event de las World Series of Poker el día 7 de julio. Esto será en Las Vegas, en Estados Unidos, y el buy-in será de $10,000. Hasta aquí el primer bloque de Poker Sports News con los festejos de estos primeros 100 programas. Nos reencontramos tras la pausa.